donde se puede estar viendo el partido entre Guadalajara versus Sporting KC como parte de esta jornada 3-3 de la Lisco 2023, que está dando bastante que decir. Y como un dato curioso, este encuentro se estará llevando a cabo este mismísimo lunes 31 de julio, cerrando el mes. Ahora, ¿en qué horario se puede estar viendo este partido y en qué canal lo podrás estar sintonizando en vivo y en directo? Pues en este video vamos a conocer todo esto y más, así que ponte cómodo y vamos a comenzar. Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo. Guadalajara o Chivas de Guadalajara se estarán enfrentando a Sporting KC, un enfrentamiento entre la Liga MX y la Major League Soccer, como caracteriza a esta Lisco 2023, que se estará llevando a cabo este lunes 31 en el horario correspondiente para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 8 de la noche, para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a las 9 de la noche, y para Chile, Bolivia, Estados Unidos, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y Cuba a las 10 de la noche, y en el caso de Uruguay, Argentina y Brasil a las 11 de la noche. Particularmente para España, este encuentro lo podrás estar sintonizando a las 4 de la mañana del día siguiente. Es de mencionar que Guadalajara versus Sporting KC es un encuentro que promete muchísimo y es el último encuentro de la jornada de fase de grupos, por lo cual resultará muy llamativo para todos los espectadores, además de ver cómo termina este marcador, es quién está participando y cómo se esclarece la siguiente fase de eliminatorias tras haber culminado esta fase de grupos. Es de mencionar que Guadalajara y Sporting KC lo podrás estar sintonizando de forma exclusiva a través de la Major League Soccer Session Pass por Apple TV o la MLS Session Pass. De igual forma, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que vaya a ganar este partido? Pues coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios. Recuerda darle like al video y suscribirte al canal. De esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti.